El sistema de Laguna Brava, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Vinchina, provincia de La Rioja, está considerado un gran ojo de agua salada y su función hidrológica es fundamental para la región. Actualmente, según estudios preliminares, se ha detectado un aumento en la concentración de sal en proporción a la cantidad de agua, y esto hace que su medio ambiente se modifique. Vamos a ver un informe que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con la docente Silvana Tarifa, quien es la responsable de esta investigación que pretende incorporarse al Plan de Manejo Ambiental de Laguna Brava. El sistema de Laguna Brava está ubicado a 4.230 metros sobre el nivel del mar. Es considerado un gran cuerpo de agua hiperalino. Este sistema de lagunas es un ejemplo representativo de humedales altoandinos, característicos de la ecorregión. Su función hidrológica es fundamental en el ambiente donde el agua es un factor limitado. La Laguna Brava posee un extenso espejo de agua a 17 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho y llega a cubrir una superficie aproximada de 5.000 hectáreas. Mediante estudios preliminares, pudimos advertir que actualmente aumentó su concentración salitrosa más que su potencial de agua. Por esta razón, la materia orgánica en la laguna disminuyó y esto puede verse en la modificación del ecosistema y el cuerpo de agua del lugar. Esto nos llevó a realizar esta investigación mediante una caracterización hidrológica e hidrogeológica de la Laguna Brava en Vinchina, que está considerado sitio Ramsar. Este proyecto formará parte del Plan de Manejo Ambiental de la Laguna Brava. Luego del informe nos encontramos con la docente a cargo de este proyecto de investigación, la hidrogeóloga Silvana Tarifa. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, buenas tardes. Gracias. Lo que queremos preguntarte es, ¿qué es un sitio Ramsar? ¿Y por qué la Laguna Brava está considerado como tal, como un sitio Ramsar? Bueno, en el año 1971 fue creada la Comisión Internacional de Sitios Ramsar, que es la que agrupa a todos los sitios Ramsar, que serían humedales característicos, que presentan unas características biológicas, bióticas, para aves migratorias. La Laguna Brava está considerada como un humedal altoandino, ¿no? Y considerada como un sitio Ramsar, y esa sería su caracterización, humedal altoandino. ¿Qué es una línea de base ambiental? Bueno, una línea de base ambiental sería como sacar una fotografía del lugar al momento que yo voy a llevar a cabo todos los... recabar datos de las características de cómo se encuentra ese lugar en ese momento. Es como sacarle una fotografía a un ambiente o a un ecosistema para después corroborar en el futuro cómo se encuentra después, ya sea de una actividad o una a través del tiempo. Inventario, digamos, ¿no? Claro, como decir, bueno, esto estaba de cómo estuvo en sus inicios o en el momento que yo decido llevar a cabo la línea de base ambiental, en qué condiciones se encuentra. Todos y todas de acá de La Rioja y la gente que viene de afuera visitamos y apreciamos Laguna Brava por su paisaje, apreciarla, es una experiencia muy linda, digamos, pero me parece que Laguna Brava también es mucho más que eso, mucho más que la actividad turística, también subrayando lo que son las características naturales del ecosistema, como se propone en esta investigación. ¿Esto es así? Evidentemente sí, como decíamos, la laguna está considerada como un humedal altoandino, forma parte de la línea de la ruta del flamenco. Bien. Y en este sentido presenta una condición característica que, por ejemplo, no la encontrás a 100, 150, 200 kilómetros en la misma zona. Es un ecosistema que se encuentra
determinado en un lugar prácticamente inhóspito. ¿A cuántos metros del nivel del mar está esto? 4.200 metros aproximadamente. Tiene una variedad de ecología, tiene una fauna también diversa, uh-huh. Características de la zona. Muchas veces la vegetación no es percibida, ¿no? Uh-huh. Hay poca vegetación, se ve. En realidad forma un papel importante en ese ecosistema, ¿no? Seguramente los ecólogos van a poder darte mayor información. Uh-huh. Sabemos que acá en la Universidad Nacional de La Rioja hay biólogos investigadores que están llevando a cabo este proceso. Nosotros en este trabajo estamos llevando a cabo la característica hidrológica e hidrogeológica de la laguna, que sería como base de la parte de una para poder formar o poder llevar a cabo un estudio de línea ambiental de este sitio Ramsar. Y nosotros lo que vamos a hacer es aportar esas características hidrológicas e hidrogeológicas. Bien. ¿Qué significa que la materia orgánica está disminuida en este ecosistema? Por ejemplo, años atrás se veía que el flamenco nidificaba en la laguna, ¿no? Y de un tiempo a esta parte se ve que solamente está llevando a cabo, lo usa como zona de paso, ya no nidifica en la laguna. Entonces se ve que el ave no ha encontrado las características o las condiciones como para poder llevar a cabo el proceso de reproducción. ¿Esto será ahora o se viene estudiando de hace rato con respecto a esta conducta? Nosotros, no llevamos a cabo el estudio ecológico, sino que llevamos a cabo las condiciones de disminución de la cobertura vegetal y el aumento de la salinidad y el aumento también del cuerpo de agua de la laguna a través de un estudio de imágenes satelitales. No, ese fue como un estudio preliminar previo a este proyecto. Entonces ahí a partir de ahí vimos conveniente la elaboración de este plan de línea de base ambiental. A partir de esa disminución de materia orgánica, ¿peligra la actividad migratoria de las aves, de lo que sería la fauna del lugar? No, porque el flamenco tiene esa ruta, o sea, el flamenco tiene la línea, es decir, transita. Bien. Puede ser que la usa como zona de paso, lugar de paso, pero bueno, antes lo usaba para nidificar. Entonces, el atractivo turístico, forma parte de ese atractivo, y aparte de eso, también, digamos que las condiciones estarían cambiando, ¿no? Una característica justamente que es esta, que deje de reproducirse en la zona de laguna, es un indicador de que las condiciones ecosistémicas de la laguna se han modificado. Bien. Para cerrar, Silvana, ¿hay que investigar las cargas acuíferas del ecosistema? Sí, el propósito justamente de este proyecto es caracterizar hidrológica e hidrogeológicamente la zona de Laguna Brava. Conocer cuáles son sus características o los parámetros uh-huh. hidrológicos que presenta, las características del agua, poder tener, digamos, si se quiere, una fotografía hidrológica uh-huh. hidrogeológica para poder adjuntar y poder después continuar con otros estudios que desde luego van a ser interdisciplinarios a la elaboración de esta línea de base ambiental. Perfecto. Silvana, muchas gracias por haber compartido con nosotros el estado de investigación y el proyecto. Bueno, gracias Juan por invitarme y un saludo. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.